comenzar ahorita con las preguntas. Mayela va a ser la que les va a estar pasando el micrófono. Dicen la pregunta en español y aquí hacemos la traducción. Ok, la pregunta en español. Por favor, no hagan peticiones, son preguntas y respuestas. Y pues vamos a comenzar. Que querían demostrar y cómo poder desarrollarla mejor. Y el hecho de que haya sido una historia tan larga y tan compleja fue
menciona que fue retador principalmente porque el personaje no tiene líneas. Entonces toda la actuación es con su cara, con sus expresiones. Además que el hecho de que su personaje está solo la gran mayoría del tiempo, pues no tiene tampoco mucho apoyo ni nada. Menciona que uno de los aspectos importantes, y yo diría bastante cool, es que él no sabía qué es exactamente lo que estaba grabando, y él estaba grabando las escenas y demás. Y hasta después ya le explicaron de que, es que tú eres la versión pequeña de Vecna, y por eso es lo que está pasando ahorita. Y entonces, ok, con razón, toda la gente muerta, con razón, me está pasando todo esto, y ya tiene sentido. Estamos en medio del cosas muy bonitas.
She wants to know what was your reaction when you found out you were going to be Australian. Man, I mean, honestly, I had to pinch myself because I couldn't believe it. Like, I had to, I didn't know what to react, but like, I was very, very excited. I knew what certain things was, but I didn't know it was such a big deal. Because I watched the first season. I mean, scary stuff scares me, so I didn't watch all of it. But I was very excited. I was very happy. And then I told my friend Julian, who is an extremely big fan of the show. He was an old man, yes, but he was very happy for me. It was very cool. And yeah, and then once I got the job, I had to myself, well, now I have to watch it. And then I watched the rest of it. I loved it. Very good. Yeah, very, I was just very impressed. No, que se puso bien contento que tuvo que pellizcarse para ver si no estaba soñando. A él no le gusta mucho el contenido de horror, que había empezado la serie y vio la primera temporada, pero que la dejó de ver porque realmente no le gustaba. Entonces cuando se enteró que iba a salir, le platicó a su amigo, que es uno de sus mejores amigos, que iba a salir ahí, que él ya era fan del show. Y a pesar de que sí se puso un poco celoso, sí se puso muy contento por él y pues como que lo compartió por él. Ya a partir de eso pues tuvo que ver las otras tres temporadas y ya se puso a correr. If you're on time, then you're good. If you're
if you're on time, you're late, and if you're late, but it's just that I took a lot of just out, and then I loved acting with just around with my family. It's a lot more serious than I thought it would. I'm totally spinning out. I can't take your place. Que pues principalmente son como lecciones de trabajo, lecciones de que tienes que llegar a tiempo, tienes que hacer tu trabajo bien, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para lo que sea que te pidan. Menciona que su papá tiene una frase que voy a intentar para pasear, pero que era de que si llegas temprano, estás a tiempo. Si llegas a tiempo, vas tarde, y si vas tarde, pues me imagino que ya te van a correr, ¿no? Luego por ahí iba. Pero porque tiene estas lecciones también de su familia que los vio reflejados en su trabajo y pues también el poder compartir con los que se convirtieron en su familia también fue otro aspecto importante del trabajo. On a selfish level, you know, what we do, anybody who chooses a creative path, is art, right? It's an artistic process. And for me, as I'm developing as a person and as I'm growing older, I'm really noticing changes in process for me. So for Stranger Things, that process was developing in front of my eyes, and things were happening to me and around me that I could not ignore. To listen to those things, and I had to absorb them and use them as much as I could. Anything that was kind of coming at me, I was like, oh, that's important, I need to take that. So the biggest life was, yes, process. The idea of process is important, I think. And so anything that I was experiencing, I felt like there were lots of things being shown to me that it was important that I listened to from outside of the writing world, more in terms of universally for reasons. Es que principalmente hablando de lecciones, como que cada vez que agarras un camino artístico, tú vas desarrollando como que tu manera de trabajar y vas encontrando cómo proyectarte a ti mismo en tu trabajo. Pero cuando empezó con